Buenos días, familia. Desde el paraíso Neira San Miguel. Mirad el goloso. Estamos esperándole porque estaba para allá arriba. Para allá arriba, Botona, estaba el sol. Estamos esperándole a ver que venga a comer y que esté todo correcto. Pero vamos, la marcha que ha traído para abajo seguro que está bien. Hoy hasta las ha tocado las últimas. Otros días nos amanece aquí. Hoy las hemos dejado para las últimas. Mira la golosina. Mira los zapatitos. Las hemos dejado para las últimas porque a mí me gusta ir cambiando. Salvo que haya vacas para parir, que esas siempre se van lo primero. O alguna enferma. Me gusta ir cambiándole las horas. Porque sabéis lo que pasa, que si siempre vas a la misma hora, vas a la misma hora. Si un día no vas, se salen. Y así de esta manera siempre están pendientes. A mí nunca me ha gustado echarlas siempre a la misma hora, nunca. Prefiero que estén ellas pendientes de mí. Y por eso lo hago así. Unos días vengo las primeras estas. Otros días voy a los salíos, otros días voy al lejío y así. Que siempre estén ellas pendientes de uno. Está también la mañana de agua, por eso no hemos podido hacer ningún vídeo antes. Y airezucho hace también. Pero bueno, esto gloria bendita, que llueva, que llueva. Gloria bendita. Y ahora ya, siendo el último atajo, pues nos iremos a comer. Y luego a ver qué nos proponemos hacer esta tarde. Aquí siempre hay que hacer familia. Si no es en casa, en el jardín, si no es en las vacas, si no en las huertas. Siempre, siempre, siempre hay algo que hacer. En la fogonera. Tenemos a la diploma. El otro día se nos salió de aquí de la derecha. Se fue fuera. Tuvo que venir Fran y meterla. Y ayer llevamos unas alambres y las pusimos ahí donde por donde se había salido la golfa. Esta golosa yo creí que ya iba a haber parido. No sé, me estoy preocupado. O se ha retrasado o es que ha abortado. Porque está mucho más ancha, parecía que iba a parir y no, se está retrasando. Y esta pantojina se ha retrasado, pero esta sí lo sabía yo que se había retrasado. Ahora, yo creo que ya va bien avanzada. Está como un camión la tía, madre mía, qué barrigón. Siempre cuando se va a poner, se va a llegar el momento del parto, echa una barriga tremenda. Esta golosina me tiene enamorado. Mirad que el año pasado cuando la enseñé, que no comía, que la tuve que apartar con la fogonera, si os acordáis, porque no comía, no quería comer. Y yo digo, la leche, digo, se me muere la novilla. Pues no, mirad, se ha hecho guapa, guapa, guapa. Me tiene enamoradito. Así que nada, familia, vamos a ver si buscamos los garbanzos, que hoy es día de plato caliente. Hoy no hace calor, hoy no pasamos calor. Así que nada, un abrazo muy grande para todos. Espero que paséis una gran semana. Y nada, nosotros ya iremos contando para aquí cómo va el percal y qué es lo que vamos haciendo. A ver si os enseño, que lo iba a enseñar esta mañana y al final se me ha olvidado. La centella que la visteis, la ubre, la visteis todo, pues ahora se está empezando a caerle la piel por arriba. Madre mía, madre mía. Eso sí, la vaca ha engordado y se la ve mucho mejor y todo, pero ahora se la está empezando a caer la piel por arriba, cachos. A ver si mañana no se me olvida, porque ya ahí no tengo que ir allí y os lo enseño. Para que veáis las secuelas que nos va dejando el mosquito. Así que nada, bueno, un abrazo muy grande para todos, a pasar una gran semana.